otra superproducción RCN. ¡Dale, mamá! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen surgen a cada paso por tierras del oriente. El juego de la muerte. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. Hermosa Lim Po, acompañada del gigante Tanio, cruzan por las salas de espera del aeropuerto de Bangkok, presurosos, inquietos, a pesar de haber burlado ya la vigilancia aduanal. Deprisa, Tanio, que debemos salir de aquí cuanto antes. No hay nada que temer, Madame Lim Po. La policía no descubrió que nuestros pasaportes eran falsificados y nos permitieron la entrada sin mayor problema. Aún así, debemos alejarnos cuanto antes. Deprisa, Tanio. Con paso firme avanza hacia la salida del aeropuerto, confundiéndose con el resto de los pasajeros que caminan presurosos a su lado. Llegan hasta la calle y los hermosos ojos rasgados de la oriental miran hacia todas partes. Necesitamos un taxi, Tanio. Pronto. Ahí está uno, madame. Vamos. Avanzan hacia un taxi detenido no lejos de la puerta principal del aeropuerto. ¿Cómo han logrado Lim Po y Tanio escapar de la isla de Bali? ¿Cómo pudieron salvarse del acecho policiaco que los detenía en el hospital? Es un misterio que solo ellos pueden revelar. Tanio avanza hasta el taxi y exclama con gesto de enfado. Parece que el chofer abandonó el auto. Luego, abre la portezuela posterior, descubriendo... ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Un muchacho se incorpora del asiento y los mira aterrados y sorprendido. ¡Tanio! ¿Y Madame Lim Po? El muchacho amigo de Calimán. Los tres se miran entre sí por un momento desconcertados, sorprendidos. Lo que menos podía pensar Solín era en verse cara a cara con ellos. Y Lim Po y Tanio, por su parte, no esperaban encontrar tan pronto al pequeño amigo de Calimán. Bien, bien. ¿No te alegras de vernos, Solín? Madame Lim Po, si no los viera, pensaría que estoy soñando. Míranos bien, muchacho, para que no tengas dudas que somos nosotros. Pero, ¿qué hacen aquí? No es tiempo de explicaciones. Debemos alejarnos cuanto antes del aeropuerto. ¿Dónde está Calimán? Está en... ¿Y bien? Continúa. Solín aprieta los labios en gesto temeroso. Comprende que no es prudente revelar los planes de Calimán. ¿Dónde está Calimán? No lo sé. No lo sabe y estás aquí esperando. Vamos, muchacho. ¡Vamos! Tienes que decirnos la verdad. ¡Suéltame, Tanio! ¡Suéltame! Estoy cansado de evasivas y mentiras. Tendrás que soltar la lengua o te juro Tanio, que... Déjalo. Pero, señora... Déjalo, te digo. No es el momento oportuno para violencias y amenazas. Primero debemos alejarnos de aquí. Después ya sabremos dónde está Calimán y qué es lo que ha hecho. Solín, déjanos subir. Pero es que... ¡Hazte a un lado, mocoso! ¡Vamos! Lim Po y Tanio se acomodan en el interior del taxi ante el desconcierto de Solín. Luego el gigante descubre... ¡Oh, Madame Lim Po! ¡Vea!
Parece que tenemos compañía. Señala hacia el piso del auto donde el chofer del taxi permanece atado fuertemente de manos y amordazado. ¿Quién es este hombre? Es el chofer del taxi. El Calimán lo dejó así. ¿Qué es lo que traba? Vamos, responde. No hay tiempo de interrogatorios, Daniel. Tenemos que alejarnos de aquí. Vamos. Un momento, ustedes no pueden... Cierra la boca, mocoso. Las órdenes de Madame Limpo no se discuten. Tiempo Calimán vigila en el aeropuerto, vestido con las ropas del chofer del taxi. Se siente a salvo de ser identificado por la policía tailandesa, quien lo persigue desde aquella mañana en que logró entrar al país, burlando la persecución y amenazas. Boris y el jefe de seguridad aduanal se dirigen ahora hacia el depósito de equipaje del aeropuerto. Debo seguirlos a prudente distancia para que no me descubran. Con paso lento y apariencia tranquila, el hombre increíble se desliza entre pasajeros próximos a abordar aviones y policías que vigilan en el aeropuerto. El plan de Calimán ha dado resultado, pues mientras decenas de policías y patrullas lo buscan junto con Solín en la ciudad, él se encuentra a salvo precisamente entre los policías. Pero su atención está concentrada en vigilar al astuto árabe Boris Husbamazar, quien con el rostro transformado y con pasaporte falso se hace pasar por Ali Fasca, quien ha llegado a Bangkok acompañado de su pequeño hijo, Bengali Fasca, fallecido en Bali y transportado dentro de un ataúd, pero que en realidad se trata del pequeño príncipe Abdelkaram, quien está experimentando una muerte artificial y ya ha viajado dentro del ataúd. Sin duda que Boris está nervioso. Claro. Se dirigen hacia el depósito de equipaje. Sin duda inspeccionar el ataúd. Es verdad. El jefe de seguridad aduanal, después de interrogar a Boris, quiere examinar el supuesto cadáver del muchacho. Y acompañado de algunos policías, llegan hasta el depósito de equipaje, donde está el ataúd, transportado desde la isla de Bali. ¿No comprendo esta absurda inspección? Todos mis documentos están en orden. ¿Para qué detenerme más tiempo en el aeropuerto? Pronto quedará usted en completa libertad, señor Ali Fasca. ¡Ah, estoy perdiendo un tiempo valioso! ¿Tiene prisa? Sí, por supuesto que sí. Claro que Boris tiene prisa por alejarse de ahí llevándose el ataúd. Son las 2:30 p.m. y sabe que pasados 30 minutos más, el pequeño Abdelkaram despertará del profundo sopor, muerte artificial, en el que ha estado desde las 3:00 a.m. al salir de Bali. Se acerca el momento en que el muchacho debe reaccionar. Faltan pocos minutos para las 3:00 p.m. No sé qué sucederá. Si ahora cuando destapemos el ataúd el muchacho empezará a despertar, sin duda que todo mi plan se descubriría. Bien. Abra el ataúd, señor Fasca. ¿Ah, qué dice? Abra el ataúd. Bueno, esto es absurdo. Exijo se respeten mis derechos. Usted no puede obligarme a mostrar el cadáver de mi pequeño hijo. Usted sabe que sí puedo hacerlo. Su pasaporte ampara a su hijo llamado Bengali. Sí, así es. Murió en Bali después de veloz enfermedad. Y quise que su cuerpo descansara en esta tierra. Y lo traje dentro del ataúd. Exactamente. ¡Ábralo! ¡No entiendo! ¿Qué piensa usted descubrir? Solo necesito comprobar su declaración. Ver si efectivamente dentro del ataúd viaja el cadáver de su hijo. ¡Oh, eso no hay duda! Aquí están los documentos. El registro oficial en Bali para poder embarcar el ataúd. Y aquí está... Déjese eso... de evasivas y abre el ataúd. De lo contrario, pensaré que se empeña usted en ocultar un delito. ¡Eso es absurdo! Entonces obedezca la orden y déjese de evasivas. Bien, bien. De acuerdo. De acuerdo. Boris trata de ocultar su nerviosismo. Por su mente, cruza la idea de que el pequeño Abdelkaram despierte antes de tiempo, de que el efecto del brebaje que produjo la muerte artificial termine antes del plazo señalado. Son las 2:35 p.m. ¡Oh! Es posible que justo ahora el muchacho empiece a despertar. Y vaya problema que iba yo a tener con estos polizontes. ¡Vamos! Dese prisa que no vamos a perder todo el día. De acuerdo. Ahora mismo abriré el ataúd.
Boris hurga en los bolsillos de su traje de verano, tratando de no revelar su nerviosismo. Los policías rodean el ataúd y el jefe observa fijamente al árabe. ¿Está usted nervioso? Oh, por supuesto que lo estoy. Nunca me imaginé que fuera a ser tratado como un vulgar delincuente. Solo quise cooperar con la justicia. Mi único delito fue delatar que a bordo del avión viajaba ese delincuente llamado Calimán. ¿Y qué es lo que sucede? ¿A ustedes dejan que ese criminal escape y todavía me someten a este absurdo interrogatorio? No lo hemos acusado de nada, señor Fasca. Simplemente quise interrogarle para saber cómo es que conocía a Calimán. ¡Se lo dije! En Bali era perseguido por la policía y a ustedes lo dejaron escapar. Se burló de ustedes y su vigilancia. Descuide. Calimán y el muchacho caerán muy pronto en mi poder. Es cuestión de minutos su captura. Permítame decirle que peca usted de confiado. No es fácil capturar a un delincuente profesional como Calimán. Debieron matarlo justo cuando bajaba del avión, sin esperar más, sin darle oportunidad a... Déjese de palabrería y cumpla con lo que se le ordena. Abra ese ataúd. De acuerdo, pero... Me quejaré a sus superiores. No se puede atropellar los derechos de un ciudadano honrado como yo, que vieja. Boris frunce los labios en gesto de furia contenida y acerca la llave a la chapa que cierra la tapa del ataúd. Los policías se acercan más, cerrando el cerco alrededor de la caja mortuoria. Boris se estremece. Faltan solo unos minutos para que termine el efecto del brebaje que produjo en el muchacho la muerte artificial. Sus manos tiemblan al posarse en la tapa del ataúd. ¿Qué espera? Levante esa tapa. De acuerdo. Lentamente Boris levanta la tapa del ataúd. Sus ojos quedan fijos hacia el interior y los policías se acercan a mirar. Vaya visión macabra. Boris mira con ansiedad, temiendo que el pequeño Abel Karam empiece a despertarse, pero descubre al muchacho rígido, con expresión cadavérica, con el rostro también transformado y de un color impresionante. Ahora, ¿está usted satisfecho? ¡Ahí tiene el cadáver de mi pobre hijo! El policía se aproxima más mirando aquel rostro impresionante, aquel cuerpo rígido donde no hay símbolo de vida. Sí. De acuerdo a la fotografía que ampara el pasaporte, el muchacho es el mismo. Por supuesto que no puede imaginarse que se trata del pequeño príncipe Abel Karam, futuro rey de Kiwi, pues su rostro ha sido transformado al igual que el de Boris. Y mucho menos pueden imaginarse que el muchacho está vivo en el peligroso experimento de muerte artificial producida por un extraño brebaje suministrado en Bali. Bien. Creo que todo está en orden. Boris tiembla. Teme que de un momento a otro el muchacho empiece a reaccionar. Después de todo, faltan solo unos minutos para que termine el efecto del brebaje. Bien. Ahora que lo ha visto, damos por terminado el asunto. Un momento. ¿Qué sucede? No sé. Me pareció por un momento que el cadáver se movía. ¿Qué dice? Fue un movimiento leve, como si se estremeciera. Veámoslo con mayor cuidado. Pero qué absurdo. ¿Cómo cree posible que un cadáver se mueva? A veces ocurren sucesos extraños. He sabido de casos de ataques de catalepsia que hacen ver a la víctima como muerta, pero que reaccionan aún después de muchas horas. El policía mira fijamente hacia el supuesto cadáver. Boris tiembla. Se da cuenta que los minutos transcurren demasiado rápidos. Por favor, es que se ha propuesto atormentarme. Mi hijo está muerto. No hay la menor duda, señor. ¿Qué es lo que provocó el deceso? No responderé más a sus preguntas. Esto es un atropello. Haré valer mis derechos de ciudadano honrado. Yo diré que... Bien. Déjese de amenazas inútiles. Puede cerrar el ataúd. ¡Vaya, al fin! ¡Hágase un lado! Boris siente alivio cuando cierra la tapa del ataúd.
¡Mánchele! ¿Por qué son peños de complicarlo todo? ¿Es que ni siquiera se respeta un cadáver? Cierra con llave el ataúd y mira interrogante al policía. ¿Y ahora? ¿Ahora puedo marcharme ya? No. Antes tendrá que venir conmigo a la oficina. Pero, ¿no se da cuenta? Quiero irme cuanto antes de aquí. Debo llevarme el cadáver de mi hijo y usted... Perderá solo unos minutos más. Debemos regresar a la oficina para entregarle sus documentos y autorizar su entrada al país. Así como la de su hijo. En fin, solo perderá unos minutos más. ¡Vamos! Unos minutos más que pueden ser fatales. Al muchacho le exonerará. Y si no ha sacado del ataúd, morirá efectivamente. Venga con nosotros, señor Fasca. ¡Vamos! Calimán vigila desde un sitio estratégico y observa cómo Boris Husbamazar y los policías abandonan la bodega de equipajes y queda mirando fijamente hacia el ataúd. Dentro está el pequeño Belkar. Y aún no sé si está muerto. O mediante algún extraño experimento lo mantienen aletargado, que es lo más lógico. Pensando en que Boris desea que el muchacho llegue vivo aquí, ¿sí? Para ser coronado y luego reinar a las espaldas del pequeño soberano. Mira a su alrededor de manera cautelosa. A pesar de estar vestido con las ropas de chofer, de que la policía no se imagina que esté precisamente ahí en el aeropuerto, a pesar de todo debe ser cauteloso, pues algún guardia o policía puede identificarlo. Creo que este es el momento de entrar en acción. Boris tardará aún algunos minutos en arreglar sus asuntos y debo aprovechar el momento. Veamos. Calimán observa y calcula el terreno. Vigila al encargado del equipaje, que está entretenido en almacenar petacas en sus respectivos lugares. Luego ve hacia una pared en el extremo opuesto de la bodega. Ahí están los contactos de la energía eléctrica. Creo que bastará desconectar el interruptor de corriente para lograr mis propósitos. Sonríe burlón. Su rostro de asombrosa belleza varonil se ilumina con expresión de triunfo. Sí, eso haré. Y el amigo Boris recibirá una desagradable sorpresa. Vamos. Se escurre sigiloso entre los armarios donde hay equipaje acomodado. Logra llegar hasta cerca de los contactos de energía eléctrica y mira hacia la bodega. Solo tendré un par de minutos mientras descubren que el interruptor de la luz ha sido desconectado. Tiempo suficiente para lograr mis propósitos. Lenta y cautelosamente, estira la mano hacia el switch de la luz y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es el momento. ¡Vamos! De la bodega y los guardias reaccionan sorprendidos al quedarse obscuras. La bodega ahora está en tinieblas y Calimán se desliza ágil hasta donde se encuentra el ataúd. Sí. Solo dispongo de unos cuantos segundos mientras descubren que desconecté el interruptor. Así que debo aprovecharlos. Palpa la cerradura del ataúd. Está cerrado con llave, pero... eso no será problema. Utilizando un delgado alambre y con movimientos precisos, abre la cerradura. Ya está. Ahora a sacar al pequeño Belkar de aquí y escapar. ¡Oh, Dios! Siento su cuerpo frío. Y tal parece que en verdad el pequeño Bel está muerto. Un estremecimiento lo invade.
Luego saca al muchacho del ataúd. Si Boris en verdad te ha dado muerte, lo pagará con su vida. Pero ahora debo salir de aquí antes de que nos descubran. Y mientras el encargado de la bodega y los guardias avanzan hacia los contactos de luz para descubrir la falla, Calimán se escapa ágil entre las tinieblas, llevando el cuerpo cadavérico del pequeño Abel Karam. Al mismo tiempo, en la oficina de control aduanal... Señor Vasca, aquí tiene usted todos sus documentos. Están en absoluta regla. Ya era hora de que me dejara tranquilo. Supongo que puedo llevarme el ataúd de mi hijo, ¿no? Sí, por supuesto, claro, y disculpe las molestias que le hemos ocasionado. Sería mejor que pusiera toda su atención en capturar a esos fugitivos que se burlaron de ustedes. Descuide. Calimán y el muchacho serán capturados. ¡Eso espero, amigo mío! Y ahora, con permiso. ¡Ah, maldita sea! Faltan 10 minutos para las 3. Tengo justo al tiempo para salir de aquí con el ataúd antes de que al pequeño Abel despierte. ¡Deprisa, deprisa! ¿Qué hará Boris Kuzbamazar cuando descubra la desaparición del supuesto cadáver? Calimán, el hombre increíble, ¿podrá escapar? ¿El pequeño Abel Karam reaccionará? ¿O en verdad ha muerto? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en El Juego de la Muerte. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está otra superproducción RCN, realizada por Alfa.